Amigas, amigos, bienvenidos. Esta es Galería VIP. Está con nosotros Octavio Salazar Villava. Es director de Frida Musical. Bienvenido. Muchísimas gracias, Joe. Un gustazo estar aquí. Supongo que ya eras más que fan de toda la obra de Frida. Pues mira, Frida, por supuesto. La obra de, en general, los artistas mexicanos, de, sobre todo de esa época, para mí son fundamentales, son muy interesantes. No solamente para mí, ¿no? Se hicieron. Tienen muchísimos seguidores en todo el mundo. Fíjate que Frida y Diego, a estas alturas, casi son un referente tal que el después de Romeo y Julieta son la siguiente pareja más romántica, no en México, en el planeta. Oye, pero es como trágico, media romance, ¿no? O no, sea, por su historia es así de amor, pero, o sea, la pasión. Igual que la de Romeo y Julieta, yo creo que apasiona mucho oír estas historias o conocer estas historias, pues que tienen tal cantidad de cosas así encendidas, ¿no? Así como muy fuertes. En el caso de Diego y Frida, bueno, bodas, divorcios, infidelidades, mitomanía compartida, una capacidad tremenda para estar al mismo tiempo en el pintando, produciendo gran arte, metidos en la gran fiesta. Además eran unos PRs sensacionales, ¿no? Ellos eran publicrelacionistas de sí mismos, increíbles. Entonces tenían una enorme capacidad para agrupar a la gente a su alrededor. Son más de 106 años de su nacimiento, 59 fallecida, y es por eso que de alguna manera como que empiezas a revivirlo ya hace algunos años. No, mira, Marcos Lipschitz, el autor de la obra, empieza a trabajar en eso varios años antes del centenario, y en principio no se plantea a él la idea de que sea un homenaje por los 100 años. Sin embargo, termina estrenándose justo en el centenario, en 2007. Y es bastante curioso porque de alguna manera Frida es tan icónica que socialmente se le asocia a fechas, ¿no? O sea, te piden funciones para el 1 y 2 de noviembre. Hay interés en hacer cosas el 15 y 16 de septiembre. O sea, es muy chistoso, pero Frida aparece en como parte de esas fechas. Yo no sé, en algún momento hasta nos dijeron, de un promotor de Estados Unidos, que le interesaba para el 5 de mayo, ¿no? Porque allá representa mucho la mexicanidad, y pues Frida también, entonces también hay una asociación. No, para nosotros no, o sea, una cosa que yo siento es que Frida es para todos los días, tanto su arte como su mensaje, como el contenido de todo este trabajo que se ha venido realizando, de tal manera que no lo tendría yo como muy asociado a fechas, más bien creo que es muy universal. Y cuéntale a la gente, invítala, va a reestrenarse. Pues sí, nos vamos de gira, vamos a estar, a toda la gente que está en San Diego y Los Ángeles, de una vez les decimos que ya deben de estar allí comprando sus boletos, porque vamos a estar en el Teatro McCallum de Palm Desert. Vamos a estar en el teatro, Modesto, California también, en el Centro de las Artes Gallo. Uh-huh. Y vamos a estar en Toronto, vamos a estar en varias ciudades de California, Arizona, Nuevo México, Nevada incluso. Entonces, yo les recomendaría ir entrando por internet a buscar sus boletos. ¿Son 19 números musicales o cuántos son? Son menos, son 15 números musicales. Ok. Pero la obra es esencialmente musical, ¿no? No te creas que es uno de esos shows en los que es muchísimo bla, bla, bla y todo esto. Está muy balanceado lo que es la parte teatral con la parte dancística. Ahora, ¿de dónde es donde retoman la historia y van componiendo esta obra? Mira, por supuesto que se hizo una extensísima investigación que no ha terminado, además la seguimos tratando de actualizar, conforme se va actualizando, también los investigadores sobre Frida van actualizando su propia información, pero de alguna manera hay algunos libros que son fundamentales en eso. Creo que el favorito del autor es el de Marta Zamora, El pincel de la angustia.
No es la obra una adaptación de ese libro ni nada por el estilo, porque de hecho... No es como biográfica. No es un musical biográfico, no. Es esencialmente una reflexión de especulativa totalmente sobre las últimas dos posibles horas de esta mujer agonizante, completamente drogada con Demerol, que está febril, está en un cuadro de fiebre muy fuerte, y ella hace una serie de, en nuestra obra, hace una serie de reflexiones sobre qué es lo que la llevó a alturas tan insospechadas en el arte, y bueno, a tales abismos en su salud, ¿no? A ver, tenemos por ahí algunas imágenes que ustedes van a poder ver en pantalla. A lo mejor que pudiéramos platicar de esos pedacitos. Supongo, claro, que se revive la niñez, la relación con Diego, su accidente. ¿Qué podemos ver? Mira, más que la niñez, la parte en la que nos enfocamos de la vida de Frida es la relación con el padre. Las cosas que su padre le decía, las cosas de las que habla con su padre, que fue la relación más importante para Frida en su infancia, fue una relación muy, muy cercana. Incluso Guillermo decía que era el hijo que él no había tenido, ¿no? Porque solamente tuvo hijas. Y entonces, por el carácter fuerte de... Sí, sí, de como que fueron muy cercanos, ella tenía un carácter bastante fuertecito y demás. Una mujer muy carismática, con la capacidad para atraer como moscas a la gente a su alrededor. También, por supuesto... La polio, el accidente... Eso es más polémico. La polio sí la hubo. Habría sido alrededor de los 6 años. Uh-huh. Es un hecho que tenía una pierna más delgada, más corta que la otra. Si esto era una condición genética, ya que tenían había algunos problemas de formación que tenía toda la familia, todas las hijas de Guillermo, o si fue una manera en la que ella pudo como entender esta situación que tuvo tanta, le causó dificultades sociales entre niños, de esa pierna un poco más corta, no lo podría jurar. No hay suficiente información médica para afirmarlo, y sin embargo sí hay una amplísima gama de información que Frida inventaba. Eso es esencial en nuestro show. Nosotros nos basamos mucho en una frase que ella dijo: yo no soy surrealista. Claro. Yo pinto mi realidad. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros imaginamos a una mujer que todo el tiempo transformaba su entorno, que todo lo digería y lo convertía el mundo a su alrededor. Ella y su mundo, ella los inventaba. Entonces, Frida se inventó a sí misma. Por ejemplo, en el accidente que mencionas, y esto ya ha sido dicho por suficientes autores como para que tenga un gran peso, ¿no? O sea, ella había perdido la virginidad con su novio antes. Ella tiene el accidente y aprovecha que una varilla le entra por una parte arriba de la pelvis para decir que la dañó y le quitó la virginidad del tranvía. No fue exactamente así. A lo mejor ella sintió como si el tranvía lo hubiera atravesado, claro, no, pero en realidad no fue así. Y ella siempre dijo que, bueno, pues que ha tenido dos grandes accidentes en su vida que la habían destrozado, que había sido el tranvía, y el peor, que había sido Diego, ¿no? Ajá. Y obviamente hablarán sobre sus amores, no sé qué tan cierto sea lo de Trotsky y si ustedes lo retoman. Sí. Por supuesto, sí, sí entramos en lo de Trotsky, sí lo manejamos como una relación afectiva, pero... ¿Cómo lo representan ya en escena? Es como un número en un vals. Pasional. Ah, okay. En un vals. En un vals ellos van caminando, platicando, empieza un vals típico de las fiestas de la época en casa de Frida, que ya era un... Bueno, era un ambiente, llamémosle, muy bohemio, por llamarle de la manera más elegante. ¿De quién es el vals? Del Marcos Lifschitz. Absolutamente toda la música es de Marcos. Wow. Una maravillosa música, porque además no es precisamente así como que el chuntata y cosas así, ¿no? Como he visto que muchas veces en muchos homenajes a Frida
la música suele ser como lo más facilito. Esta es música de muy alto nivel, extraordinaria. En su grabación original hubo gente de la Filarmónica de la UNAM, gente de la Sinfónica Nacional. Exprofeso, para hacer la grabación original, sí hubo músicos de primerísimo nivel, ¿no? Uh-huh. Porque sí, es una música que no te la toca cualquiera. ¿Y sus relaciones lésbicas? ¿Cuáles retratan y cómo suena? Nosotros lo mencionamos cuando ella reflexiona acerca de cómo fue, cómo este mundo en el que ella estaba viviendo. Pero no lo utilizamos como punto central de la obra en absoluto, porque la obra está más enfocada a ella tratar de entender cuáles son las raíces de su dolor y de su este lugar en la expresión artística que logró alcanzar. De tal manera que digamos que el que es uno de los miles de subtemas. Frida es extraordinariamente rica en temas, ¿no? Y nosotros como que nos planteamos algunos. En algún momento ella, cuando habla sobre las infidelidades de Diego y cómo ella entró en ese juego, sí se menciona como ya sus amantes eran examantes de Diego o cosas así para... Total, ¿no? Sí, ya vamos a compartir, ¿no? Y los cuernos que le pone ahí con su hermana también, supongo. Eso sí es parte fundamental en la obra. Una de las canciones más hermosas de la obra, que la compuso Marcos. Fíjate que esa la compuso Marcos cuando ya estábamos montando la primera versión. Discutimos mucho sobre una canción que no está actualmente, que yo sentía que como que bajaba mucho la energía de la escena allí. Y total, pensamos que esta escena, el momento en el que Frida sufre por este momento terrible que los llevó al divorcio, que fue yo creo que el peor momento de la relación entre ellos, y lógicamente. Y de todas formas se regresaron, sí. Y de todas maneras Cristina siguió siendo su hermana favorita. Uh-huh. Y de todas maneras ella tenía casi adoptados a los hijos de Cristina. Pero entonces Marcos compone una canción que se llama Que no me importe. Es para ser cantada en la cantina, en una escena de la cantina, y es de una belleza tremenda. Y en la nueva versión está como 10 veces mejor, porque ahora se convirtió en un trío de voces femeninas. O sea, la Frida que nos está contando, la Frida de ese entonces, y una amiga que está en la cantina. Entonces son tres voces que se unen y hacen una cosa exquisita. No sé por qué me acordé de Chabela Vargas. En efecto, yo de alguna manera tienes toda la razón. De hecho, jugamos un poquito con que esta amiga de la cantina tiene ciertos atributos de Chabela Vargas. No la incluimos como tal como personaje, porque habría que hacer todo un homenaje también a Chabela, claro, en ese sentido. Pero sí esperamos que la gente con ciertos atributos que le añadimos a ese personaje comprenda que en efecto es la presencia de Chabela en la vida de Frida. Caray, lo tienen que ver. Pueden buscar información en Facebook, Twitter, ¿dónde? Así es, por supuesto. Mira, en Facebook busquen Arquen y con eso nos encuentran. Tenemos el blog de Frida, se llama Frida Un Canto a la Vida .blogspot. Y tenemos también la página de Arquen. Si lo googlean, Arquen Producciones, les va a aparecer inmediatamente la página de Arco, en donde hay amplísima información. Frida el Musical, ya volvemos, no le cambien. Si ustedes son amantes de la historia de Frida y Diego, o bien es una primera aproximación, esta es una buena opción a través de Frida Musical. Estamos platicando con el director Octavio Salazar Villava acerca de los lugares de donde se está recreando esta historia, las últimas dos horas de la vida de Frida. Cuéntanos más. Sí, ella recuerda ciertos momentos, según esta obra, recuerda ciertos momentos que considera fundamentales. Empieza rememorando el momento en el que sus padres se declaran su mutuo amor. Y esto
habría ocurrido en, hacia 1900 en Xochimilco, durante un paseo familiar. Y esa es una coreografía muy hermosa, con una música hermosísima sobre Xochimilco, pero continúa en la casa de su infancia, en la Casa Azul, pasa por Estados Unidos, Cuernavaca, donde vivieron algún tiempo, y bueno, pero es en, cuando reciben a Trotsky. La manifestación en la que participó, ya como... De alguna manera se insinúa, cuando en la escena que reciben a Trotsky, que nosotros lo hacemos un tanto jocoso, es una escena alegre, jugamos un poquito, casi todas las figuras que presentamos están tratadas de una manera desacralizadora, están de una manera más humanista y de una manera, yo diría, más ligera en cuanto a forma, no en cuanto a fondo. Pero la escena en la que reciben a Trotsky, bueno, es muy divertida, porque está desde el momento en el que es una canción que empieza cuando Trotsky tiene todo el poder y termina cuando Trotsky llega casi solo a México. Uh-huh. Y cómo lo reciben ellos. Entonces vienen presidiendo a todo el grupo de digamos, un grupo de personas de izquierda que vienen a recibirlo, ¿no? Entonces, aparte de esa, bueno, hay el resto de las escenas, hay muchas escenas musicales que ocurren en la cabeza de Frida, no en otro lugar. Ya. Que no se pueden entender de otra manera más que esto está ocurriendo en sus sentimientos y demás, no en un espacio físico. Oye, y el momento en donde ella acude a esta presentación de su obra aquí en México, que llega con camilla, en ambulancia. Mira, en la primera versión sí lo hacíamos casi tal cual, porque le metíamos una enorme trajinera, era una cama que se transformaba en escena en trajinera, un robot ahí complicadísimo. Ya debe ser carísimo, ¿no? Carísimo. Y entonces, bueno, esto es absolutamente imposible, solamente esa cama pesa no sé cuánto. Entonces, eso es imposible de hacer. En esta versión se optaron por soluciones un poco más poéticas y más transportables, como las trajineras del principio, que están hechas por los propios bailarines, un poco al modo de Polibolus, por decir algo así, cuando son los propios bailarines los que forman a las trajineras y se deshacen frente a tu vista. Esta trajinera final ya la sustituimos por solamente la cama, y es una escena en la que interactúa con las muertes, unos personajes que la persiguen durante la obra. ¿Y hay algo que haya cambiado en tu percepción respecto a Frida con esta representación? Muchísimo. O sea, es que mientras, bueno, tenemos el proyecto ya tiene varios años, ¿no? Uh-huh. Y lo que me ha llevado a cada vez acercarme más y más y más al personaje, porque te imaginarás que todo lo que se ha publicado, toda la iconografía que existe, yo soy licenciado en pinturas, entonces, de alguna manera, el ir todos estos años de estar observando con microscopio sus obras y sus pinturas. El otro día me regañaron en la Casa Azul por estar comentando unos cuadros, me dijeron que estaban prohibidas las visitas guiadas, porque yo estaba allí emocionadísimo explicando una bola de cosas, y efectivamente cada vez entiendo más qué estaba haciendo cada vez que daba una pincelada, y sí, es muy excitante eso, sí ha cambiado totalmente mi percepción de Frida, pero totalmente. A ver, tú estudiaste arte, ¿no? En Varsovia. Así es. En Bellas Artes. Y has trabajado en diferentes partes del mundo. Ahora mismo es una producción extranjera. Así es. ¿Cómo interpretar y cómo recibe el público extranjero, por ejemplo en Canadá, un personaje mexicano que a veces es complicado incluso entender en nuestro propio contexto? Te voy a contestar con una anécdota. Estábamos en Toronto y a uno de los productores... Yo llevaba un libro de Frida para regalárselo a su esposa. Y entonces nos sentamos, fue por mí al aeropuerto, nos sentamos en una cafetería en el centro de Toronto y pusimos el libro sobre la mesa. Antes de 10 minutos, 10 personas ya nos habían preguntado, se habían acercado a platicar sobre Frida porque el libro estaba sobre la mesa. Wow. Es impresionante, pero tú a donde vayas, la fridomanía es
fuertísima, ¿no? Por ahí tenemos una invitación, un acercamiento para llevar la obra a Alemania. Y bueno, cuando nos pusimos a revisar cómo está eso, nos vinimos a dar cuenta que en Alemania también es así como... ¿Por su obra artística increíble, o por la historia de la que hablábamos, pasional, romántica? A mí a estas alturas ya se me dificulta separarlo. O sea, Frida y su obra son una misma cosa. Precisamente creo que Frida, su mayor triunfo fue lograr que efectivamente la Frida que existe es la Frida que ella creó. Y eso es bien interesante. Para mí es una de las cosas más importantes acerca de una persona, ¿no? O sea, realmente hasta qué punto tú inventas tu vida. Y Frida la inventó completamente y inventó el personaje que trascendió y que en el cual Diego es casi parte de la historia de Frida, ¿no? No el superstar que era en su tiempo. Uh-huh. Y esa es la reflexión a la que nos quieren llevar, o sea, alguien que había tenido un accidente, que no gozaba de la salud más envidiable de todos, que era mucho más joven que su pareja, que tenía esta historia trágica, cómo se reinventa a cada momento a través de un cuadro tirado en una cama. Así es. ¿O cómo va? La reflexión para nosotros, la importancia de hacer este proyecto para nosotros, radica en que toda mujer que lo vea, y por extensión toda persona que lo vea, se entere de que es posible sobreponerse a cualquier adversidad y salir adelante si realmente se entregan a crear su propia vida, a realmente no dejarse derrotar por ninguna clase de factor, físico, social o un marido terrible o cosas así. ¿Se vale esa pregunta de quién era mejor artista, si ella o él? Mira, en general soy una persona que cree que las carreras son para los caballos, no para los artistas. Tengo como poca fe en los concursos y mira que me toca cada rato andar de juez. De hecho. Pero siempre... Pero creo que son... Artísticamente es muy interesante en todo caso ver cómo con los años fueron compartiendo ideas. Porque uno era... sus estilos eran completamente diferentes, ¿no? O sea, sus ideas acerca del arte eran bastante diferentes. Y sin embargo, fueron tejiendo ciertos puntos en común que cada uno de ese estilo aprovechó. No veo cómo podría ser uno mejor que el otro, pero sí veo que la gran ventaja de Frida es que habló, que al hablar de sí misma y de sus emociones, se convirtió en algo importantísimo para cualquier persona que se pueda acercar y comprenderlo. Y quizás lo de Diego es un poco más frío, un poco más, no habla de sí mismo tanto como de su entorno, y eso es bueno, pero quizás no es tan pasional, ¿no? Corrígeme, llevas más de 30 horas de teatro, danza, musicales, etcétera, montados en tu currícula. 30 obras. Sí. Quetzal, Salvas Gratis, R3, Ejercicio Excesivo, Armagedón, Frida, Un Canto a la Vida, el musical, Recordando a Tintán. O sea, otro ícono de México. ¿Y cuál sería tu siguiente proyecto? Pues mira, curiosamente, que eso es, a veces ocurren las cosas así, en este momento estamos, por un lado, terminando el nuevo guión para el nuevo proyecto sobre Tintán. Uh-huh. Estamos volviendo a tomar a el personaje y ya hemos platicado con Rosalía Valdés al respecto de este nuevo proyecto, que creo que está muy hermoso. Y por otro lado, estamos también muy cerca de terminar los ensayos y la producción de una obra sobre Hernán Cortés, que es un monólogo y que está un poco loca. Está un poco loca porque es un Hernán Cortés que es... Tú estás medio muy loco, divertido, ¿no? Yo totalmente, o sea, yo sí estoy, yo estoy perdido, pero yo ya estoy perdido para la humanidad. Pero Jorge Herrera hizo un fantástico guión para hacer un Hernán Cortés, que él mismo actúa. ¿Cómo, para cuándo? En septiembre. Aquí vamos a tenerte ahora para que nos claro platiques que sobre sí, Tintán. Claro que sí, por supuesto, muchas gracias. Vamos a la sección de los 7 pecados, te voy a ir diciendo cada pecado, tú me dices lo que se...
sería incapaz de sobrevivir sin ella. ¿Con qué? Con, bueno, pues sobre todo con comida mexicana. Saber que el tamal, ¿verdad? Para mí es una cosa muy especial. ¡Qué lujuria! Me parece que un pecado más inventado por los mojigatos que realmente existente. Pereza. Creo que la pereza es un gran valor. O sea, poder decir, ¿sabes qué? Hoy no. Hoy me voy a tirar en la tumbona, voy a ver crecer el granado y voy a ver pasar a los colibríes y me importa rábano todo. Creo que es muy importante. Soberbia. Y desafortunadamente la soberbia es una forma exagerada del ego. ¿Avaricia? No tengo respuestas para la avaricia. ¿Envidia? Puede ser sana o puede ser terriblemente molesta. ¿Ira? Hay que curársela. Siempre hay manera de tratar las cosas y de negociarlas. Muchísimas gracias, Octavio, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Tienen que ir a verlo si viven en los Estados Unidos o en Canadá. Y si están aquí con nosotros, hay que compartirlo. Pásenla.